El color y aroma de las flores no se ha ido del camino a Tlaltepango, al norte de la capital poblana. Los comerciantes de este producto continúan laborando a pesar de la contingencia, pues aseguran que de ello depende su ingreso diario. Las ventas están muy bajas, la verdad, hay que buscarle para poder llevar un pan a la casa, porque pues bien o mal tenemos que trabajar. Sabemos que la pandemia está fuerte, pero pues hay que trabajar. Ya casi estamos las 24 horas aquí. Allá nomás eran de 9 de la noche ahora a las 9 de la mañana. A lo largo de esta vialidad se pueden observar camionetas estacionadas que tienen diversas clases de flores, como gerberas, lilis, polares, azucenas y flor fina de aroma. Hay quienes comercializan a paso de carretera, otros han tenido la necesidad de rentar locales. Tenemos que buscarle, pues es que mi puesto allá quedó, pues hay que tener que buscarle, hay que rentar en que sean otros pedazos para poder salir adelante. Estamos diario. La trae de México. Sí, la va a traer a México. Para los clientes, la mejor forma de ayudar a los comerciantes es adquiriendo sus flores sin buscar un precio menor al ofertado. ¿Qué es lo que vienes a comprar? Mi celofán y los oasis. Como ya no encontré allá abajo, me vine para acá. ¿Cómo ves los precios? Pues están bien, sí. La verdad, sí están dando precio. Pues sí, que sigan comprando, ya que no hay de otra con esta contingencia. De acuerdo a estos hombres y mujeres que venden flor, sus precios han disminuido hasta en un 50%. El trabajo de aquí es recortar, remojar, guardar, que no esté en el sol y todo eso. La que costaba antes 2.50, un ejemplo, ahorita cuesta 120, 130. Y mientras se pueda, estos comerciantes siguen con su venta, pues saben que las flores son detalles que aún con esta contingencia se deben regalar. Con imágenes de Óscar Martínez, Óscar Lozano, Azteca Noticias.